Entonces estamos con Estefanía, que vino desde Barranquilla y nos va a decir lo siguiente. Lo que te escribo en ese papelito es que desde niña siempre he tenido dolores de espalda. A veces se concentra nada más arriba en esta parte o a veces abajo. Cuando estaba en la universidad me regalaron un escáner integral al cuerpo que cuesta como 500 mil pesos, pero fue gratis para mí. Y obviamente sale ese problema que tengo en la columna. Me sale también, el corazón está perfecto. Pero en el corazón yo siempre he sentido una opresión, como si no cupiera en el pecho. Trato de respirar profundo, pero no me alcanza. Cuando me doy cuenta, siento que he estado reteniendo el aire. No tengo ni idea. Entonces trato de respirar normal, pero nunca lo logro. Te digo ahí que, bueno, en el escáner me salió el cerebro, a los dos hemisferios no está llegando suficiente oxígeno. No sé si se debe a eso mismo que te dije. Quiero saber en dónde he conocido a Santiago, que es lo único que amo, Tu hijo. mi hijo. Tuve malas relaciones con mi familia. Ahora he tratado de ir avanzando con eso, hacer un trabajo con ellos. Ellos no lo saben. Malas relaciones con mi papá cuando casi hasta los 18 años, toda mi vida. Fui abusada sexualmente desde que tenía uso de razón. Yo misma detuve eso, no sé, tenía 4 o 5 años, era muy pequeña, pero siempre me las arreglaba para no ser parte de eso. Sexualmente yo no funciono bien, eso me frustra, no quiero hacer nada, entonces. No sé si ese es el motivo por el que también fracaso. He dejado de intentarlo ya. Para mí eso está perdido. Creo que es porque tengo baja autoestima, poca confianza en mí. No me creo mujer, como te había dicho. Tuve unas autorregresiones 3 veces en las que también me sentí así. No me sentía mujer. Solamente tuve una donde sí me reconocí como una mujer en una caverna y reconocí a un hombre que era mi padre que me sacaba la fuerza. Yo estaba cuidando a alguien dentro de la piedra. Abusó de mí en una roca frente a una cantidad de hombres. Ahí me desperté. No sé qué pasó con el resto de ellos, pero me miraban muy. No me gustó. No sé qué más te digo ahí en el papelito. Por eso lo escribí todo, porque de pronto se me olvidaba algo. Es mucho. Tú dirás No, qué no, es no. más importante ahí. No, eso lo dice ahora tu mente. Tu inconsciente nos lleva. No se te va a olvidar. Quiero saber dónde conocí a Santiago. Lo Y ahí adoro. no me lo colocó. Señalémoslo con rojo. Santiago. Aquí está. Precisamente te traje unas fotos para que veas cómo es Santiago. Soy creativa y esta es la luz de mis ojos. Si fuera por él, no tendría la actitud de venir a ni siquiera Medellín. Fue un hijo deseado. Tengo malas relaciones con el papá. Quería un hijo, pero no quería al padre. Eso es culpa mía. Pero creo que ese es el resentimiento de él conmigo, no sé. Ya estás Y claro. ese es el lugar especial del que me vas a despertar al final. El lugar con el que sueñas, El lugar con Irlanda. el que sueño. Adoro Irlanda. Nunca he ido allá, pero me gusta. Esos acantilados tienen un efecto poderoso en mí. Entonces, espero algún día ir. Acantilado de Moher. Ahí está el nombrecito abajo. Bueno, la gente piensa que yo soy aburrida. Todo el mundo concuerda con lo mismo. Aunque yo también concuerdo con ellos en que no me gustan las multitudes. Prefiero no estar entre mucha gente.
individual con las personas me comporto mejor, pero con las multitudes no. Entonces, cierra los ojos, relaja el cuerpo que esté suelta. Voy a indicarte cómo respirar. Yo quito esto aquí que no te estorbe. Para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente aumentar también el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente, poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. El mayor potencial de oxígeno en tu cerebro te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, tristezas o miedos, y también permitirá que te conectes con planos superiores de conciencia. En la indicación que voy a darte de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo estoy diciendo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, deja el aire un momento mientras cuentas uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez, tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda. Puedes recordar un momento que te haya marcado, algo que te afectó, o tu niñez, lo que venga a tu mente, vivéncialo, siente. Tengo el cuerpo tensionado. ¿Tengo el cuerpo tensionado? No sé si me concentré. No te preocupes. Destensiona el cuerpo, aflójalo. Es difícil. Aflójalo.
Afloja los pies. Afloja las piernas. Se siente muy pesado. Se va poniendo pesado, pesado. Cada vez más pesado. Profundamente pesado. Ahora que tu cuerpo se está poniendo profundamente pesado, quiero que recuerdes un momento triste, algo que te afectó, y me lo dices. Él está sobre mí. Él está sobre mí. No quiero verlo. Yo miro hacia la ventana. No quiero verlo, miro hacia la ventana. No pienso en nada. No pienso en nadie. Las nubes pasan, yo no pienso en nada. No pienso en nada. Espero a que todo termine. Esperar que todo termine. Me despierta. Ya mi hermana no está ahí. Todos se levantaron. Todos se levantaron. Yo todavía tengo sueño. Todavía tengo sueño. Pero él me despierta, está desnudo. Pero él me despierta cada noche. Me coge la mano, pero yo forcejeo. Me coge la mano, pero forcejeo. Quiero abrir la puerta de ese cuarto. Quiero abrir la puerta de ese cuarto. En la cama hay una cortina. Creo que mi mamá lavó todas las sábanas. Puso una cortina, pero no quiero estar ahí. No quiero estar. Abro la puerta, pero él más fuerte. Me deja salir. Me deja salir. Y nunca más me vuelve a tocar. Pero ellas no hicieron lo mismo. Ellas no hicieron lo mismo. A ella siempre le dije, nunca me escuchó. A ella siempre le dije, nunca me escuchó. Ella sabía, pero me ignoró. Ella sabía, pero lo ignoró. ¿Cómo se llama ella? Livia. Quiero hablar un momento con Livia. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Livia, lo que está diciendo Estefanía es cierto. Sí. ¿Sí? ¿Y se lo sabías porque no hiciste algo para defender a la niña? Porque yo no tengo nada. ¿Tú no tienes nada? ¿Te parece poco tener esa hija tan linda? O la otra, ¿cuántas hijas tienes? Cuatro. Y eso es nada. Definitivamente hay mamás que no valoran lo que tienen. ¿Te parece poco cuatro joyas? ¿O a qué te refieres tú cuando dices que no tienes nada? Ella quiere que yo lo denuncie. Ella quiere que yo lo denuncie. Pero Livia, ¿y no te parece lo correcto? Abusando de las hijas. O sea que fácilmente se convierte en papá
Y abuelo, mira qué maravilla. Al mismo tiempo, papá y abuelo, ¿qué tal que suceda eso? ¿Te parece correcto? Estar viviendo con el enemigo en el mismo techo. Con tus cuatro joyas, con tus cuatro tesoros. ¿O es que lo prefieres a él que a las niñas? Yo a él todavía lo quiero. ¿Todavía lo quieres? Bueno, a lo mejor sí lo quieres, porque es que querer es una cosa y amar es otra. ¿Qué te da él a ti? Él nos mantiene. Las mantiene, o sea que paga por lo que recibe. Eso ocurre mucho en algunas ciudades. Pagan. Y esas pobres mujeres tienen que cobrar porque de eso viven. No tienen más con qué conseguir el alimento para sus hijos en la casa. ¿Tú no trabajas nada? No. ¿Y tu familia? ¿Dónde está? Viven a la vuelta. ¿Y no te ayudan? Sí. Me regañan. ¿Te regañan? Que me casé con un hombre estricto. ¿Que te casaste con un hombre qué? Muy estricto. Muy estricto. Yo cambiaría la palabra muy estricto por otra. Esa como que no me convence. Tú sí sabes realmente lo que le ha hecho con las niñas. Dime la verdad, Livia, ¿lo sabes? Sí. ¿Y aún así lo permites? ¿Tú quisieras que Tefanía te perdone por eso? ¿Por ser proxeneta con tus propias hijas? Pero ya eso pasó. ¿Ya eso pasó? Ella se cuidó bien. Se cuidó bien. De buenas. De buenas. ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? Me gusta que ella me toque el tema. Ella te está escuchando espiritualmente. Ya te escuchó. Lo que estamos esperando es que tú digas que si quieres ese perdón. Sí. Ahora sí, déjame con tu hija. Estefanita, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Es difícil. Es difícil, pero no imposible. Subir al Everest es muy difícil, pero los que logran subir se sienten plenos, satisfechos. Aprender a volar un avión es difícil, pero quienes lo logran se sienten como en el cielo. Es difícil ser mamá, pero las que tienen un Santiago se sienten felices. Es difícil ser profesional, pero quienes lo logran se sienten súper. Entonces, ¿perdonamos a esa difícil? Tú has conseguido muchas cosas difíciles en la vida. ¿O conseguir a Santiago fue fácil? Dígame la verdad. Sí. Sí, sí fue fácil. Oiga, fueron fáciles esos 9 meses. Sí. ¿Sí? Pateaba. Pateaba bastante, pero me gustaba. Que te gustaba es una cosa, pero no fue fácil. Tan no es fácil que muchas quieren ser mamá y no lo logran. Tuve mucha dilatación, pero no me dolió. Ok. Se sentía los pullones, pero no me dolió. Ajá. Entonces, perdonamos a esa que tampoco te va a doler. ¿Vas a sentir simplemente los pullones? Sí. Hagamos ese parto de una vez, antes de que se nos pase de tiempo.
Me dices cuándo me llevo ese sentimiento. Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, felices. Puedes poner un paisaje de Irlanda. Y allí en ese paisaje puedes poner a Santiago. Y cuidando a Santiago para que no le pase nada, me puedes poner a mí. ¿Qué quieres colocar? Cogemos a Santiago del brazo. Santiago en brazo. Y él brinca. Él brinca. Tiene los pies en el aire. Tiene los pies en el aire. Dice que lo vas a echar al mar. Él no tiene miedo. Mira qué bonito. Mira lo que colocaste tan lindo. ¿Cómo no va a ser mejor eso que lo que tenías antes? Mi comparación. Ahora con ese amor que te empieza a llenar más y más, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera marcado, afectado. No veo nada. Un momento triste, un miedo. Una rabia. Un tic. Mis hermanos se burlan de mí. ¿Quién se está burlando de ti? Todos. Cada vez que hay visita, les dicen cómo hago. Me avergüenzan. No puedo reírme de lo mismo. No sé cómo quitarlo. No, no sé de dónde viene eso. No sé para qué. ¿Quién se está burlando? Mis hermanos. Dame el nombre de uno. Ese que está ahí, ¿cómo se llama? Que yo no lo conozco. Cristina. ¿Cristian? Cristina. Ah, es Cristina, es tu hermana. Déjame hablar un momento con ella. Cristina, ¿te estás burlando de Estefanía? Es que da risa como hace. ¿Y cómo hace? Yo veo, o sea, a mí también me da risa. Se queda mirando a mi mamá a largo rato. Ajá. Y es como si estuviera tiesa. Ajá. Ahora está por... loca. Está loca. Por fin acabo de entender por qué los turistas en el Vaticano miran la estatua de David que hizo Miguel Ángel y todos se ponen a reír. Por fin acabo de entender. Y es porque la estatua está mirando hacia allá, hacia el frente, y no cambia la mirada. Y todos los turistas se ríen, lo acabo de entender. No, Cristina, no.
Si tu hermanita está mirando a tu mamá es por algo. Y yo sé por qué. Y te lo voy a decir de una vez. A nivel inconsciente le está haciendo un reclamo. Está esperando que tu mamá haga un gesto de reacción a algo que tú sabes también. Que tú no miras a tu mamá es tu problema, Cristina. Pero tu hermanita le está haciendo un reclamo con la mirada. Y estás haciendo sentir mal a tu hermanita al burlarte. Y ella te quiere. ¿Tú quieres que tu hermanita te perdone por haberte burlado? Sí. Tu hermanita te está escuchando espiritualmente, háblale. Steffi, eso fue jugando. ¿Tú le dices, Steffi? Yo no sabía que te ocurre a ti. Ajá. Siempre hablas de algo, pero yo no sé. Yo no sé qué. Ajá. Yo nada más le sigo la corriente a los demás. Ajá. Déjame un momentico con Steffi. Steffi, ¿le perdonamos eso que te está diciendo? Sí, ella no sabe. Eso. Ahí yo me llevo ese sentimiento. No puedo. ¿No puedes? Entonces hagamos algo. Dejémoslo ahí. Que entre unos pocos años van a inventar en Alemania un aparato que se va a llamar proyector holográfico tridimensional de recuerdos. Para ese entonces ya Santiago va a estar más grande y lo podrá reunir ahí en la sala de la casa. Bueno, Santi, venga, que vamos a estrenar este aparato que compré para que veamos los recuerdos que tengo guardados. Y apenas empieza a proyectar eso en esa pantalla. Mami, usted es boba. ¿Usted para qué botó la plata? Va, que la devuelvan. ¿Qué nos vamos a poner a ver eso de su hermanita, de mi tía? No, no, apague ese aparato. No quiso mirar. Entonces tú lo guardas para cuando seas abuela. Y veo que uno de tus futuros nietecitos le dice pasito en la oreja al otro, en el oído. The grandfather... No, gran madre, es que ellos están aprendiendo apenas inglés y se equivocan. The grandmother, yeah, is crazy. Let's go to park. Come, vamos. Y se fueron, no quisieron seguir mirando. Entonces sigue guardando ahí ese sentimiento que dentro de unos pocos años, dentro de 72, allá en el horno de cremación, encienden el gas y a los 10 minutos se borró todo. En 10 minutos borran lo que tú vas a guardar 72 años. Algo que nadie más va a volver a mirar. ¿Me entregas eso? ¿Lo botamos? ¿Y en ese espacio más bien colocamos a Santiago? Me duele el corazón. ¿Te duele el corazón? Le colocamos un bálsamo sanador al corazón. ¿O a usted cuando le sacan una espina, no le duele? Sigue doliendo. Ah, pero después sana, después se va el dolor. ¿Usted sabe lo que es una espina en la encía, una espina de pescado? Por chiquita que sea, la espina ya molesta, molesta, molesta. Uno la saca y en ese momento duele, pero ya luego desaparece. ¿Te retiramos esa espina de ese corazón? Sí. ¿Me dice cuánto? Ya. Vámonos. Ya. Ahora sí, aplique el bálsamo mágico sanador. Es anestésico y es reparador. ¿Quisieras perdonarle algo más a Cristina? A todos mis hermanos.
Entonces empezamos a sacar todas las espinas. ¿Me dices cuándo? Ya. Una. Ya. Dos. Ya. Tres. Esa no. Ya. Entonces ahora sí, aplique el bálsamo. ¿Cómo te sientes? Mejor. Ahora sí quiero que vuelvas a un momento al que llegue alguna visita a la casa. Quiero ver qué sucede. Jaime. Viene a visitar a Santiago, pero se queda frente a mí. Si no se quita, le voy a pegar. Si vino a visitar a Santiago, ¿qué hace frente a mí? Te está viendo muy linda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué culpa tienes de ser linda? Si así te hizo el universo. Aunque podemos hacer algo, yo le pido al universo permiso para convertirte en fea, como una bruja. Te pongo la nariz así torcida, las orejas largas, te lleno de verrugas. ¿Lo hacemos? Pues voy a hacerlo a ver cómo te parece. Ahora sí, obsérvate en ese espejo. A ver cómo te parece. No siento nada. El que va a sentir es Santiago cuando le pregunten que quién es su mamá. El que va a sentir es él cuando llegue el momento de las reuniones de la escuela y él tenga que explicar quién es esa bruja. En vez de esa mamá tan linda que él tenía antes. ¿Ah? Él es un hombre. Él es un hombre, pero él quiere tener una mamá linda. Él sí acepta esa mamá que tiene, esa bruja. Pero sí. Si lo ponen a escoger, ¿cuál crees que escogería? Dígame la verdad, ¿cuál escogería? Cualquiera. ¿Cualquiera? Déjame hablar un momento con Santiago. Déjame hablar un momento con él. Santi, ¿cuál prefieres? ¿Esa bruja o la mamá linda que antes tenías? La que traiga a mi mamá. ¿La que qué? La que lleve a mi mamá. ¿La que lleve a tu mamá? Sí. Ajá. Mira las dos. Mira la de ahora y mira la de antes. La que tenga dentro mi mamá. La que tenga dentro, ahí sí me diste una respuesta muy sabia. ¿Y la que tu mamá tiene adentro es linda o es fea? Es linda. Linda. Estamos de acuerdo. Entonces convence a tu mamá de que ella es linda. Díselo. Vamos, convence a esa muchacha. No quiere. No quiere. Es que es como terca tu mami. Parece más terca que una burra costeña. ¿Y a quién salió tu mami tan terca? Ella misma. ¿A ella misma?
No se parece a nadie. No se parece a nadie. Pero la quiero. ¿La quieres? Sí. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? A ver si la convencemos de que ella es linda. No quiere. No, esa muchacha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa burrita costeña? Si le digo que es linda, me creo. Yo pienso que sí, díselo y la abrazas. Pero si se lo dice ella misma, no. Bueno, lo importante es que tú y yo la vemos linda, listo. Aunque ella se crea fea. ¿Trato hecho? Sí. Hágale pues. Entonces, déjame con tu mami. Ahora, Estefanita, Estefi, como te dice tu hermana, ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Neila me dice que yo creo que todo el mundo está en mi contra. Me da rabia, ella no me conoce. ¿Y quién es Mela? Mi compañera de trabajo. Déjame hablar un momento con ella. Mela, dame tu versión de los hechos. Ya peleó con Luis Carlos. Peleó con Luis Carlos, listo, uno. Ni le ha preguntado a él qué pasó y no se le acerca. Prefiere dejarlo así. Ok, pero es uno. Va uno. Y como tú estás diciendo que todo el mundo, yo quiero hacer la cuenta. ¿Con quién más está mal Estefanía? Con la familia. ¿La familia son cuántos? ¿20 personas? No sé cuántos. Bueno, que sean 20. Ya van 21. ¿Con quién más está mal? Es que ella habla como mi papá. ¿Ella habla qué? Habla como mi papá y ese tema no me gusta. Ah. Si ves, Mela, tú estabas diciendo que todo el mundo, y yo hago la cuenta y no pasa de 30 personas. Y resulta que el mundo tiene 627.215.320 personas, sin contar los niños que están naciendo en este momento. Y tú estabas diciendo que todo el mundo. Tú eres como exageradita. Que yo no sé por qué me tocan ese tema. Allá en Cartagena mi papá, que en Barranquilla es ella. Porque estamos en el mundo. A las sardinas. Hombre, ¿por qué nos tocan el tema del océano? Estamos en el océano. Entonces, Mela, ¿tú quisieras que Estefanía te perdone por exagerada? Sí. Es que como el país exagerada, 30 personas y el mundo lleno de millones. No, a ver, exageradita. Déjame un momento con Estefanía. Estefi. ¿Perdonamos a esta exagerada? Sí. Perdonémosla. ¿Cómo le parece? Me hace contar, me hace acordar de una persona que el otro día llegó anoche por mi casa. Hubo un abaleo, pero un abaleo tremendo. ¿Oíste cuántos disparos sonaron? Dos. Es que un abaleo, dos disparos. Así está Mela de exagerada. ¿La perdonamos? Sí. Perdonemos a esa exagerada. Ahora yo me llevo ese sentimiento. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Tengo algo espectacular. Todos los que lo han visto dicen que parece del otro mundo. Las mujeres lo ven, voltean los ojos, dicen wow y caen al suelo como moscas.
es una foto que me tomaron a mí en Puerto Colombia, descalzo, sin camisa y con la pantaloneta en la mano. Si quieres le presto esa foto. A ver, ¿le gusta? ¿Te la presto? Parezco Tarzán. Tarzán y yo soy el gorila. Entonces, no, ya vi que no le gusta la foto. ¿Qué quiere poner entonces en vez de eso? Colocamos un paisaje de Irlanda bien lindo, acantilados, montañas irlandesas con su vestido típico. ¿Qué colocamos? Los acantilados. Entonces coloquemos ese acantilado de amor en tu corazón. Y ahora con ese amor en tu corazón, quiero que regreses a donde estabas hace un momento y me digas qué está sucediendo. ¿Qué momento? ¿Ah? ¿Qué momento? Cuando estabas con Mela. Ahí estoy. ¿Qué está sucediendo? Dice, frente a mis compañeros, ahí no está Luis. Que es que pienso que todo el mundo está en contra mía. No sé por qué Luis dejó de hablarme. No sé. ¿Y quién es Luis? No me duran las amistades. Supongo que eso es normal. Mela, ¿Luis es amigo tuyo? ¿O sí. ¿O de quién? De nosotros. Ajá. ¿Y tú estás diciendo que Luis no le dura la amistad contigo? No. No. Eso lo dice ella. ¿Eso dice quién? Steffi. Stephanie. A ver, Mela. ¿Perdonamos a Stephanie por eso? No se conoce uno mismo. Lo dijo el sabio. Solo sé que nada sé. ¿Será que Stephanie va a conocer el corazón de Luis? Dígame la verdad. No. No, no lo conoce. Uno cuando está conversando así en la oficina dice a veces muchas tonterías así por conversar simplemente, por rellenar el espacio de ocio. ¿La perdonamos? Sí. A ver, Mela, perdonemos a Estefa. ¿Ya la perdonaste? Sí. Ahora, Mela, dime sinceramente, ¿cómo te parece a ti, Estefa? Ella es linda persona. ¿Es linda? Yo se lo dije, pero no lo cree. Y es terca. Ah, eso sí. Más terca que una mula costeña. En eso sí estamos de acuerdo. Y tiene un humor negro. Ah, bueno, nadie puede cuenta chistes. Que tiene un humor negro, un humor blanco, azul, amarillo. Ya los chinos fabrican. Es buena. Usted sabe que los chinos ya hacen de todo. Pero todo. Se pasa. Y eso da risa. No, eso depende. Si tú entiendes el humor, no. Los chinos ya hacen humores de todos los colores. No se ríe de las cosas que ella dice. Eso sí lo vamos a tratar de cambiar hoy. Que ella sea capaz de reírse de sí misma. Me va a costar trabajo porque tú la conoces más que yo. Más terca que una mula costeña. Entonces, Mela, me despido de ti porque voy a seguir con esa terca. Vete en paz. Ahora, terquita. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado.
No veo. Puede ser un momento de baja autoestima, un complejo, un resentimiento, una ira. Me siento en la superficie, no llego a profundidad. Qué rico que estás en la superficie. Yo me imagino ese paisaje de Orlando y de Irlanda también, porque es que Orlando tiene paisajes muy bonitos, pero los tiene más Irlanda. Me imagino ahí en la superficie de Irlanda, mirando esos acantilados, esas llanuras. Y me imagino en lo profundo del mar ahí en Irlanda. Y el paisaje de la superficie se ve muy lindo. En la superficie es mucho lo que encontramos. Viaja a ver si en una vida pasada viviste en Irlanda. No hay fronteras de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Y tú puedes viajar en el tiempo como una viajera cósmica. Encuentra alguna vida en la que anteriormente hubieras sido hombre o mujer y hubieras vivido en Irlanda. No sé llegar. No sé por dónde coger. Déjale eso a tu mente inconsciente. Tu mente inconsciente te lleva. Yo voy a contar de 1 a 5 y eso viene a tu mente. 1, eso viene. 2, 3, 4, 5. No veo nada. Ajá. Entonces siéntelo. Los ciegos no ven, pero ellos sienten. Sienten si viven en Irlanda, sienten si viven en Italia, sienten si viven en Mesina o en Milazzo. Sienten. Me molesta el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Me caí del caballo. Me caí del caballo. No puedo moverme. No puedo moverme. ¿Cómo eres allí? Soy alta. Soy oscura. Creo que soy india. India. ¿Tu caballo es blanco con pintas negras? Eso, nada más negro. ¿Ah? Negro. Es negro. ¿Cómo sientes que te llamas allí? No
No sé. Eso viene a tu mente, ponle cuidado, ya. Astren. 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 Astren, ¿aproximadamente cuántos años tienes? 22. ¿Estás unida a alguien o eres libre? Estoy sola. ¿Sola? Astren, tú has sido jinete. Tú eres india. ¿Qué te tumbó del caballo? Una persecución. Estaba ayudando a un hombre que no era de mi tribu. ¿Estabas qué? Ayudando a un hombre a escapar. ¿Estaba ayudando a un hombre a escapar? ¿Ese hombre también es indio? No. No. ¿Hombre blanco? Sí. ¿Estabas enamorada de él? No. Ayudo a la gente. Tú ayudas a la gente. No importa si es de mi tribu o no. No importa si es de mi tribu o no. Astren, observa si la lesión, el golpe, fue grave. No me puedo mover. No me puedo mover. Mi caballo me necesita. No puedo hacer nada por mi caballo. Se me va a morir mi caballo. Ajá. Se tropezó. Lo obligué a coger por un lado rocoso. Ya el hombre blanco escapó, pero me siguieron a mí. Ajá. Astrid, ¿están armados? Sí. ¿Qué armas tienen? De fuego. Tienen espadas. Tienen espadas y armas de fuego. Mi caballo está sufriendo. Mi caballo está sufriendo. Lo llamo, se llama Mico. ¿Me repites? Estoy llamándolo para que se ponga junto a mí. Estoy llamándolo para que se ponga junto a mí. Yo no puedo moverme. Es negro. Lo adoro. Se ve tan fuerte. Nos parecemos tanto. Me gustaba su color. Cabalgar sobre él. Mi madre siempre me dejó que me moviera libre por la tribu o fuera de ella. No había forma de que me quedara quieta. Arren, ¿cómo llama tu tribu? No sé. ¿Podrías hablarme un poco en tu dialecto? Yo trato de ver o entender cómo es. No sé. ¿Algún canto que tu madre te haya enseñado?
No puedo moverme de aquí. Me estoy acostumbrando al dolor. Arren, ¿y no hay nadie por ahí cerca que te ayude? Me fui muy lejos. El caballo se acercó. Sí, me pone. Su cuello me protege del sol. Y no hay forma de que te agarres del cuello. No me puedo mover. Los brazos tampoco. No. Arren, parece que estás lesionada en la columna. ¿A ustedes les han enseñado a sanar? Sí. ¿Quisieras aplicar esa enseñanza contigo misma a ver si logras armonizar tu columna? Eso es trabajo de los ancianos. Es trabajo de un anciano. De los ancianos de la tribu. Pero este es un caso de emergencia. Los ancianos no están ahí. Nunca quise aprender. Me interesaba era correr sobre el caballo. ¿Y cómo es tu vestido, Astrid? Tengo plumas en las muñecas y adornos por en toda la cabeza. Eres importante en tu tribu. Soy la princesa. Entonces aguanta, resiste porque te deben estar buscando. Nunca me encuentro. ¿Estás segura de eso? Ya llevo mucho tiempo aquí. ¿Tienes algo allí cerca para comer? No. No hay árboles cerca. Entonces, Astren, vivencia con mucho amor. Si ese es el último momento de tu vida, vivéncialo. No quiero dejar a mi caballo. Ya no dice nada. Ya no entiendo a Mico. Mico me está dejando. Aguanta, de pronto es que el caballo en su inteligencia primaria va a ir a buscar ayuda. Resiste. Mico dejó su cabeza sobre mi barriga. ¿Murió? No. Su mirada ya es triste. Pero no me mira a mí. El peso de él es reconfortante. Solo mueve la cabeza. Un caballo fuerte y grande. Se me duerme en la pierna. No sé qué hacer.
¿Tú creías en algún dios? ¿El dios de las praderas? ¿El dios del viento? En el río viven los dioses. Creías en el río. No se comprende el agua. El agua no se crea. Los dioses tampoco se crean. El agua viene del cielo. Astrén, ahora que todavía tienes alientos, ¿quisieras hacer ese canto para mí? ¿Para que no quede en el olvido? Mico pesa mucho. Pero no me atrevería a decirle que se quite. Vamos, intenta cantar ahí donde estás. Cachiapo. Apona. Yacoco. Kunania. Achiapo. Nanta. Kokoni. ¿A qué estaba dedicado ese canto? El agua baja del cielo. ¿El agua baja del cielo? Vuelve al cielo. ¿Vuelve al cielo? Y las personas también hacen lo mismo. Y las personas también hacen lo mismo. Las personas vienen del cielo. Llegan a la tierra y vuelven al cielo. Ajá. En un eterno ciclo sin fin. Ajá. Quisiera hacer otro canto. Yo veo si eres Dakota. Si eres Sius. No sé otro canto. ¿Una oración a tus dioses? No tengo dioses. ¿Al río? En el río vive alguien. ¿Ustedes son guerreros? Yo soy guerrera. Entonces te sabes un canto de guerra. ¿Lo puedes repetir? No me gusta cantar. Es una ocasión muy especial. Necesitamos dejar eso para la humanidad. Para el recuerdo. No dejo que quienes me sigan canten. En la guerra no debería cantarse. Con júbilo. Cuando tú estás en guerra, ¿usas algún arma? Preferiría no usar nada. ¿Pero qué usabas? Lanza. Ajá. ¿Era certera con la lanza? Sí. Mis hombres me temían y me respetaban. Ajá. Porque era fuerte, como un hombre. Astrid,
Entonces adelántate un poco a ver qué sucede. Avanza a ver si mueres ahí. Me morí primero que mi caballo. Muero primero que mi caballo. No quería dejarlo. No quería hacerlo. ¿Tu caballo muere también ahí junto a ti? Todavía está vivo. Le fatea el pelo. No quiero irme. Pero algo me atrae hacia arriba. Mi caballo me olfatea el pelo, no quiero irme. Pero algo me atrae. Veo luz y al mismo tiempo veo a mi caballo. Veo luz y al mismo tiempo veo a mi caballo. Mi caballo me olfatea, pero ya yo no estoy ahí. Mi caballo me olfatea, pero yo ya no estoy ahí. No quiero irme a ningún lado sin él. Estoy esperando que muera. No quiero irme a ningún lado sin él. Estoy esperando que muera. ¿Qué sucedió? Se me vino a la mente el nombre de Santiago. No sé qué tiene que ver con el caballo. No pude haber sido más fuerte. Mi cuerpo no aguantó. Tren, avanza un poco más a ver qué sucede. No puedo, Estefanía, no, no deja. Y ella no lo sabe. ¿Quieres ir hacia la luz? No. Entonces avanza hasta que el caballo muera, que es lo que te tiene retenida. Lo encontraron. Se tira en la piel de mi caballo. ¿Quiénes lo encontraron? Los blancos. ¿Ya estaba muerto? No.
Todavía está medio vivo. ¿Y qué están haciendo? Se tiran la piel del caballo y se ríen. Si él está casi muerto, tranquila, que ya él posiblemente no está sintiendo eso. Ya murió. Ok. Ahora sí. Ya tú puedes estar tranquila y seguir tu proceso hacia la luz. Quiero estar donde él esté, pero no sé dónde fue. No sé cómo hallarlo. Eso lo descubrirás en la luz. Sube a la luz. ¿Ya está en la luz? Creo que sí. ¿Cómo te sientes en esa luz? Bien. Astrid, si esa luz lo permite, dinos, ¿qué debía aprender tu espíritu allí en esa corta vida? Escuchar a los demás. Aprender a escuchar a los demás. Mis hombres me decían por qué camino a tomar. Como yo estaba escribiendo, estaba distraído, ¿me repites? Uno de mis hombres me dijo por qué camino a tomar. Ajá. Pero lo metí en una fosa. Ajá. Les dije que iba sola. Pero ellos me siguieron. Ahora, Astrid, si la luz lo permite, ¿qué mensaje le darías a Estefanía? Somos libres. No se queda quieta en ningún lado. No soporta estar en un lado. Ajá. Mucho tiempo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el mensaje para ella? ¿Que siga siendo libre? Que corra, que lo haga. ¿Y a mí qué mensaje me darías? Si eres líder de algo, puedes ayudar a los demás, pero sigue siendo tú mismo. Si quieres correr por las praderas, hazlo. Después podrás volver y seguir ayudando. Fue lo que yo hice, era una princesa. Mi madre me permitió ser libre. Ajá. Astrid, ¿qué tengo yo con Italia? Vas a enseñar allá. A muchas personas. Y es importante. Italia tiene que cambiar. Está más cerca de...
del mal pensamiento. Y amarrados a algo que no existe. Ajá. ¿Algo me liga a mí con Italia? Tu esposa es de allá. ¿Ah? Tu esposa era de allá. Pero nada más. Ok. ¿Y a Estefanía qué la liga con Irlanda? No sé. Bueno. ¿Tú conoces los puntos que Estefanía vino hoy tratando de entender o sanar? ¿Me ayudas con alguno de esos puntos desde la luz? El dolor de espalda. Sí. Es de la caída del caballo. Ajá, eso me imaginé. Ella todavía sigue soportando el dolor. Ajá. Pero si la luz autoriza hoy, tú te puedes llevar ese dolor, cerrar ese ciclo. ¿Lo quiere hacer? Ella cree que es muy fuerte para soportarlo. Pero no hay necesidad de soportar algo que ya pasó, que ya tú viviste la experiencia. Simplemente falta cerrar ese ciclo. ¿Lo quiere hacer? ¿Pides permiso a la luz y te llevas ese dolor? En Estefanía hay algo que no deja que... Ah, ese algo es que ella es más terca que una mula costeña. Es algo más. ¿Profundo? Sí. ¿Me ayudas a sacarlo? ¿Entre los dos? ¿Tú y yo? No sabemos qué es. Tú estás en la luz. Y si la luz autoriza, tú lo puedes saber. Y cambiamos a esa terca. ¿Lo hacemos? Nada. Dos culturas, dos tiempos. La cultura indígena, la princesa indígena y yo. Dos pueden más que uno. Tu ayuda, es que ya encontré la manera, ya te encontré la flaco. No te vas a poder negar. Tú moriste allí por estar ayudando. Eso lo tenías en tus genes. Y yo te estoy pidiendo un favor y no te puedes negar. Ahí le dejé para que resuelva. Piénsalo. No se puede negar porque a usted le gustaba ayudar en esa vida. ¿Por qué tuviste el accidente? Por estar ayudando a hombre blanco. Y yo soy hombre blanco. Entonces, ya no tienes disculpas. ¿Lo hacemos? Ella pone mucha resistencia, ella es fuerte. ¿Y quién puede más? ¿Una princesa india o una costeña zumbambica? Fuerte. ¿Qué me importa? Tú eres más fuerte. Usted me dijo que era guerrera, o sea que no saque disculpas. ¿O qué más disculpas va a sacar? Pensó la disculpa. No tiene. No busque, no hay más
camino que ayudarme. ¿Lo hacemos? No pasa nada. ¿Ah? ¿Qué? Se fue. ¿Quién se fue? Astrid. Astrid se fue. No, Astrid no huye. Aquí es guerrera y es princesa. Entonces, qué terca. ¿Te dejas ayudar de Astrid? Oiga, costeña terca, le estoy hablando a usted. No sé. Me duele el cuello. Eso también fue la caída. Entonces, ¿se deja ayudar? ¿Sacamos eso? Me duele mucho. Ya tú sabes de qué fue eso. ¿Perdonamos a los que directa o indirectamente influyeron en el accidente? No. No. Ahí sí llegamos a un nudo, porque el perdón es básico. Mira, ese accidente fue hace más de 100 años. Y todavía lo sigues guardando. ¿Cuánto tiempo más lo vas a guardar? No tiene sentido. ¿Cómo lo puedo cambiar? Diciendo sí. Es lo único que el universo está esperando. Que tú aceptes. Dos letras. O te las digo en dialecto navajo. Los perdono. Porque no sabían lo que hacían. Exacto. Entonces, ¿dispuesta ya a hacer el cambio? ¿Me entregas esa mula terca y yo me la llevo? Sí. Ah, yo agarro esa mula de las orejas. Yo me llevo esa mula. Vámonos, mula. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, Astrid, la tienes en tus manos. Más, más profundo. Muy profundo. Quiero otra vez hablar con Astrid. Muy profundo. Astrid, ya puedes continuar el proceso. Sigue liberando el dolor de Estefanía. Ella tendrá que hacer un trabajo. Ella tendrá que hacer un trabajo. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Pero no se le permitirá más. Pero no se le permitirá más. Paciencia. Así es. Astrid, antes de despedirnos, ¿nos quieres dar algún último mensaje a los que estamos viendo en este momento? El futuro cambia las mismas veces. El futuro cambia. En que tomamos una decisión. En que tomamos una decisión. Ella aprendió el conocimiento. Ella aprendió el conocimiento. Pero debe aplicarlo. Pero debe aplicarlo.
Le puede costar mucho tiempo, pero va bien. Le puede costar mucho tiempo, pero va bien. De Santiago harás un gran hombre. ¿Me repites? Algún día ella sabrá ¿Algún día ella de sabrá dónde viene. de dónde viene? Debe ser feliz porque en esta vida lo ama. Debe ser feliz porque en esta vida la aman. En esta vida ama a Santiago. En esta vida ama a Santiago. Bueno, tren, me despido. Debe seguir sembrando semillas. Sembrando semillas. Ese es tu trabajo. Ese es su trabajo. Se te ha dado las oportunidades y no lo has hecho. Se te han dado oportunidades y no lo has hecho. Nosotros también tenemos paciencia. Nosotros también tenemos paciencia. Nada se pierde. Nada se pierde. Todo se reúne en un mismo ciclo. Todo se reúne en un mismo ciclo. Y algún día todos llegamos al mismo punto. Y algún día todos llegamos al mismo punto. Buenas, tren, muchas gracias. Déjame entonces con Estefanía. Ahora Estefanía ve muy profunda algún otro momento al que le permitan a tu espíritu, que tenga relación con lo que tú hoy estabas buscando sanar, cambiar o retirar de ti. Hay una corrida de samurái sobre caballos. Hay una corrida de samurái sobre caballos. Matan a mucha gente. El emperador mandó a buscarme. Abandoné la misión. Era el más fuerte, pero abandoné. No quiero seguir matando. Estoy en mi casa. Comiendo con mis hijos. Mi mujer está asustada. Me dice que me vaya. Porque si no vendrá a mi casa. Me despido de mis hijos. Les pido que tomen caminos separados. Uno de ellos quiere venir conmigo, pero no lo permito. Debo ir solo.
Me voy a pie hasta una montaña. Pero al cruzar al otro lado, están los enemigos. No puedo cruzar. No me puedo quedar ahí. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Naku. Naku. ¿Podrías hablarme un poco en tu dialecto? No. Magu, adelántate un poco a ver si mueres ahí. Me enterré en mi espada. ¿Hiciste el harakiri? No. Lo hice porque no me podía quedar ahí. Si me quedaba en la villa, mataban a mis hijos. Ajá. Si cruzaba, me mataban todos ellos. Ajá. O sea que ese acto que acabas de hacer con la espada no se considera harakiri. No. No. Para mí no. Ok. Y el harakiri es algo más de honor, no es de huir de algo. ¿Te perdonas por eso? Sí. Ahora, Nagu. Naku. Nagu. Naku. Naku. Ahora Naku, coloca allí en esa alma unos sakuras en flor. Sakura, sakura. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Y sigue tu camino. Vete en paz. Que un nuevo sol naciente comience para ti. ¿Ya te fuiste? Sí. Naku, ¿qué tenía que aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar? A utilizar la fuerza para otras cosas.
ser fuerte, no necesariamente. Debe ser para demostrarlo con violencia. No es para intimidar. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Estefanía? Ella cree que se ha vuelto débil por haber dejado de luchar. Al contrario, ahora más fuerte. Y eso será lo que forje el carácter de sus hijos. Ahora Naku viaja muy profundo a alguna otra vida que tenga relación con lo que Estefanía vino hoy a cambiar, retirar o sanar. No dejan. Ella no deja. Ella no deja. Es que es más terca que una mula costeña. Y eso que ahora me entregó la mula. Yo me la llevé. Te hago una pregunta. ¿Ella es linda o es fea? Tú como samurái, ¿cómo la aprecias? Una buena mujer. Una buena mujer. Si me hubiera casado con una mujer así, mis hijos se mantendrían juntos. Ajá. Estefanía, graba en tu mente con letras de oro lo que acaba de decir Naku. Naku, me despido de ti porque voy a continuar el proceso con Estefanía. Vete en paz. Ahora, Estefanía, ve muy profunda a otro momento al que tu espíritu te lleve, que tenga relación con lo que hoy tú estabas buscando sanar, cambiar o retirar. No sé. ¿Me repites? No sé. ¿Qué tengo que hacer? Ajá.
Muy fácil. Te la voy a poner muy fácil. Tú eres diseñadora gráfica. Y para tu trabajo tienes diferentes herramientas. Photoshop, InDesign, Corel, Illustrator, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes hacer un trabajo con esas herramientas si previamente no haces un bosquejo. Creas en tu mente el arte que luego habrás de convertir en arte final. Pues haz un diseño para el mejor cliente que vas a tener en tu vida, tú misma. El mejor de tus diseños, creativa. Dispones para ese diseño de Santiago. Dispones de ti misma. Dispones de amigos. Dispones de inteligencia. Puedes colocar también en ese diseño a Irlanda. Y con todos esos elementos que tienes a disposición, haz el mejor de tus trabajos creativos. ¿Me entendiste? Sí. ¿Capisco? Escucho. Que tendría que conseguirlo con mis manos. Ajá. Hay como una resistencia, no, no veo nada. Porque no puedo. No me lo permitirán hasta que haga el trabajo. Escribe, me dicen. Escribe. Grábalo con letras de oro en tu mente. Escribe. Tendrás tu recompensa, pero no ahora. Tendrás tu recompensa, pero no ahora. Tómate tu tiempo para hacer las cosas, pero no las ignores. Toma tu tiempo para hacer las cosas, pero no lo ignores. Con el tiempo sabrás cuáles son tus tareas. Ya iniciaste con tu familia. Con tu papá lo hiciste bien.
Te veo sonriente. ¿Por qué? Él me dice que él cuida a Santiago. Que no le va a pasar nada. Y que no me impaciente por Elías. Él vendrá. Él está ahí con él. Pero no me lo van a mostrar. Pregúntale por tu viaje a Irlanda. Nunca he estado ahí. Pregúntale que si vas a ir. El planeta es de todos. Los humanos se ponen en sus propias resistencias. Se ponen fronteras. Cuando deberían moverse libremente. Sus propios miedos han hecho que pongan barreras. Si yo lo deseo, puedo ir. Se lleva un niño, pero no me van a mostrar su cara. Él se despide con la manito, pero no lo dejan que me vea. Siempre he estado contigo. Siempre he estado contigo. ¿Los guías espirituales que estás buscando? ¿Los guías espirituales te están buscando? Están contigo. Y están contigo. Tú ya lo ves. Pero no te impacientes por darle forma. ¿Ya Estefanía está entonces preparada para regresar? Tiene que entender que debe seguir luchando. Para eso se le dio la fuerza. Lo de ella que tenía en los pies, ¿sana hoy? Hace rato sanaron. Hace rato sanó. Maestro, ¿entonces puedo proceder a regresarla? Despiértala lentamente. Entonces me despido de ti. Muchas gracias. Déjame entonces con Estefanía. Estefanía, te propongo que vuelvas en la imaginación a ese paisaje tan lindo, cuando eras esa princesa india. Vuelve a esas praderas, cuando corrías libremente con tu caballo negro, y disfruta ese momento, ese paisaje que te llenó de tanto amor. Mientras lo haces, yo voy a empezar a contar lentamente de 1 a 5. Y con cada número irás regresando a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, a no ser que Santiago tenga alguna necesidad o tú. Y en ese caso despertarás normalmente. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, como toda una princesa india que fuiste. Inteligente, guerrera, atlética,
ahora mientras disfrutas nuevamente de tu caballo, mientras galopan por esas praderas imaginarias, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. 1. Muy despacio. Mientras tanto te sientes llena de amor, llena de paz, livianita, como flotando. 2. Sigue regresando. Poco a poco. Mientras disfrutas esa pradera, galopando libre, libre. 3. Sigue regresando. Te sientes llena, rebosante de amor, de felicidad. 4. Preparada que va a despertar mi princesa, muy, muy feliz. Como nunca antes, y cada día vas a estar más feliz. Despertará sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Desapareció. Cuatro. Cinco. Despierta. Me seguía hablando. Por eso pidió que se me despertara lento. Era todo blanco. Estábamos sobre el acantilado. Me decía que tengo la capacidad de trabajar sobre mí. Y lo he ido logrando en poco tiempo. Que hay otras personas que no pueden hacerlo. El caballo no sé por qué se relaciona con Santiago. No se puede reencarnar en animales. ¿Y quién dice que no? Los orientales, muchos creen eso. El principio vital, llámalo alma, ánima, aliento de vida, prana, como lo queramos llamar, primero no tiene sexo. Segundo, consideramos que es de carácter espiritual. Tercero, ¿en qué se diferencia el espíritu de un animal al nuestro? Si no sabemos cómo es el nuestro, tampoco sabemos cómo es el del animal. ¿Quién nos da autoridad para determinar que este y aquel son distintos? Si es un aliento de vida, un principio vital. ¿No? Es mejor dejar eso así, no revolverle religión, simplemente el universo da vida a la materia que quiere dar vida. Y tú y yo somos parte de materia de vida, que es una materia muy especial en el universo. El universo es gigantesco, tiene toneladas y toneladas de materia inerte, y tú y yo somos de las poquiticas partes de materia con vida que hay en el cosmos, porque no solamente en la Tierra, en muchas partes hay, pero no es la cantidad, es la minoría. No sé si el universo te está dando el mensaje de que Santiago es libertad, de que Santiago es la vitalidad que tenía ese caballo y que te lo comunicaba a ti, porque el caballo te daba energía, tú la sentías. Entonces no sabemos si el universo te estaba dando ese mensaje, que tomes a Santiago como ese caballo que te daba fuerza, que te llevaba a todas partes, que te daba libertad. Sí, él me ha impulsado a llegar a muchas cosas que no tenía planeada. Incluso cuando tenía agresividad. Y como dijo el samurái, ese tipo de fuerza no es lo que nos hace fuertes. Y todas esas cosas ya las sabía. Van despertando.
La opresión en el pecho venía del peso del caballo. También me di cuenta de eso. Era un caballo grande. Yo me imagino ese caballito en ese momento, viendo que su ama ya poco a poco va perdiendo el aliento. Que le preste atención a mis pensamientos, que ellos me dicen todo lo que yo quiera saber. Aprendí a acceder a la sabiduría interior que cada uno tiene. Solo tengo que dejar de lado las preocupaciones. Y no puedo ser egoísta en no compartirlo con las personas. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que están ahí mirando? No podemos dejar de escuchar a una persona por no creer en lo que no es habitual o lo que no conocemos todos los días. No podemos acceder a la sabiduría si no practicamos. Si aprendemos una cosa, sabiduría es no solo saberlo, es hacerlo. Hay que aprender a escuchar el corazón. Ese es el verdadero maestro de cada uno. Debemos ser más libres. Aquellos que tienen el poder son los que están más esclavizados. Mira qué sabiduría la que está expresando Estefanía. Y Estefanía apenas tiene 22 años. Tiene toda una larga vida por delante. Debo escribir todo lo que sé. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí, claro. ¿Qué fecha es hoy? 13 de julio de 2013. Aurelio Mejía, hipnosis clínica. Ajá, con alguien que vino de muchas horas de viaje, si fuera en autobús. Más de 15 horas en autobús. ¿En autobús? No. ¿Cuánto demora en autobús? Una hora en avión. No, en avión, pero en autobús ¿cuánto? Le hago publicidad a quien hizo que... ¿Ah? No, en autobús ¿cuánto demora para que se formen una idea? Porque muchas veces la referencia la hemos dado en autobús. En avión una hora, pero en autobús ¿cuánto? Si uno trata amablemente a una persona, puedo obtener muchas cosas de ella, pero como siempre estamos esperando algo, la tratamos indiferente. La señora que estaba en la ventana, se lo pedí porque esa fue lo que yo reservé para poder ver a Colombia en su esplendor desde arriba. Pero la señora amablemente, después de que todo el largo viaje terminó y nunca le hablé, me ofreció traerme hasta acá. Está hablando de una pasajera del avión. De una pasajera del avión. Ella vino esta mañana desde Barranquilla a Medellín y está diciendo que esa persona se le ofreció amablemente a traerla a mi consultorio. Encontramos amabilidad en las personas en las que menos pensamos, y aquellas que tratamos con indiferencia pueden darnos una sorpresa. Muy bonito.